We know this well in Spain, and moreover, that such meetings as the Berlin Congress make for the friendship, goodwill, and prosperity of all the nations, and thus for that universal peace we so heartily desire. This is why I wish success to the Congress and am delighted to encourage in its most important work the Continental Advertising Association, which links up my country with the rest. Cuánto sueño que algunos nos auguraban el desastre efímero de Kerensky, y me formo la ilusión de que soy tan solo el actor ocasional de aquella novela histórica, con la dignidad en la demanda, pero con la humildad en la súplica, que viene en busca de un mandato. Habiendo encontrado el señor Herriot en su doble representación personal y oficial, por parte del gobierno francés y del pueblo español, la más cordial acogida y los sentimientos fraternales y pacíficos que han de unir de aquí en adelante a la República Española y a la República Francesa. En la entrada de 1939, la España Nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo. En este orden creo necesario recordaros que el reino que nosotros con el asentimiento de la nación hemos establecido nada debe al pasado. Nace de aquel acto decisivo del 18 de julio que constituye un hecho histórico, trascendente, que no admite pactos ni condiciones. Una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con él. En España, el derecho a la protección de datos tiene rango constitucional y su defensa está encomendada a la Agencia Española de Protección de Datos y a otras autoridades regionales que actúan en el ámbito de sus propias competencias autonómicas.